Bueno, información, Ciro, que está publicando Javier Garza, periodista precisamente de Coahuila. Dice, saludos a Javier. Saludos. Dos niños muertos en un tiroteo adentro del Colegio Cervantes de Torreón, frente al Bosque Venustiano Carranza. Reportan que un alumno de 8 años llevó un arma. Número de heridos no se ha determinado. Él apunta a la violencia en la laguna, toma formas impredecibles. Hace una semana complicada por un ataque, por ejemplo, a una familia en un automóvil, aparentemente un accidente. Por ahí otro enfrentamiento días atrás. Sergio Peinbert, nuestro compañero de Fórmula Torreón, te escuchamos con esta información. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Pues efectivamente me encuentro aquí en las afueras del Colegio Cervantes, que está ubicado frente al Bosque Venustiano Carranza en la ciudad de Torreón, en donde esta mañana, pues lamentablemente ocurrió un suceso que no quisiéramos que se presentara, ni menos en una escuela. Resulta que un niño de 12 años de edad, llevaba dos armas en su mochila, y en un momento determinado en el salón sacó las armas y comenzó a disparar, lamentablemente hirió de muerte a la maestra. El reporte que se tiene hasta estos momentos es que este niño se quitó la vida, pero en el momento de disparar, los 3 niños y otro maestro resultaron heridos. Y tengo aquí conmigo al jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, primo Francisco García Cervantes, para que nos dé un reporte más puntual. Jefe de la policía, pues estamos en la Ciudad de México con Ciro Gómez Leiva. ¿Qué es el reporte de lo que ocurrió aquí? Bueno, en efecto, así como comentaba Sergio, lamentablemente un niño llegó con dos armas, al parecer. Faltan las investigaciones que realice la fiscalía. Al parecer traía dos armas y pues las detonó en contra de sus compañeros y de su maestra, y provocando la muerte de su maestra y lesionando a 3 menores y otro maestro más. Hay 4 lesionados. Al parecer no está grave. Estamos hablando de un niño de 12 años, de sexto año, ¿verdad? De 12 años, de sexto año, quien, pues, después de hablar con el director de la escuela, se desempeñaba en una forma destacada dentro de la escuela. Aquí vemos que pues está cercado prácticamente toda el área. ¿Cómo se procedió? ¿Se retiraron a los niños, al personal del colegio? Sí, ya todos los niños están siendo entregados a sus padres. Hemos acordonado, sobre todo para preservar el lugar de los hechos. Ya personal de la fiscalía está aquí presente, ¿verdad?, para iniciar la investigación. Ya están tomando todas las muestras para poder realizar la investigación, como bien dices, y poder hacer un señalamiento o una declaración no responsable. En este sentido, pues, preocupante que ingresen niños con armas, señor. Totalmente, digo, también en casa tenemos que poner atención de lo que hacen nuestros hijos. Nosotros tenemos un programa de mochila segura permanente en las escuelas de la ciudad. Sin embargo, pues no es suficiente. Vamos a intensificarlo, bueno, para tratar de evitar estos hechos. Muy bien. Así es, pues, este es pues muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, gracias por la información. Buen día. Ciudad Juárez, un niño de 12 años. En Torreón. Sí. Bueno, pues habrá que saber si alguna motivación o qué es lo que motiva a este joven, este adolescente, sacar una de las dos armas, disparar contra la maestra, quitarle la vida, herir a 3 de sus compañeros y además a un maestro. Y luego se suicidó. Y luego suicidarse. Ay, qué cosa.